8 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro tercer y último invitado de hoy. Él es Pablo Alvarado, es diputado al Consejo Legislativo del Estado Guárico y también presidente de la Comisión Agroalimentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Venezuela, buenos días a todos. Señor Alvarado, quisiera comenzar esta entrevista a propósito de este aumento salarial que se llevó a cabo hace solo algunos días en nuestro país de 40.000 bolívares más 25.000 bolívares de cesta ticket. ¿Cómo puede cubrir las necesidades básicas de los venezolanos solo con 65.000 bolívares? Tomando en consideración también que según el último informe del CENDAS, un venezolano requiere de 84 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. Forma parte la pulverizar el salario de los venezolanos es parte del plan imperial, de sobre todo en tema de las sanciones, el tema de la especulación, el tema de la usura. Son cosas, son fenómenos de que donde el esfuerzo que hace Nicolás Maduro, el presidente de la República, de hecho te estaba hablando de entrar al aire, de la noticia, la buena noticia que tenemos a Venezuela de parte del gobernador José Vázquez, gobernador de Guárico, que ya Guárico está preparado para hacer 100% de la producción de los alimentos que tiene la caja CLAC subsidiada por el gobierno, que el pueblo lo va a pagar en menos de un dólar. Te estoy hablando de 4.000 bolívares soberanos. Y cuando tú me hablas del salario, oye, los CLAC, que es la mejor distribución que en esta guerra económica, el mismo pueblo protege al pueblo con la distribución de los CLAC. Oye, unos alimentos que tú vas a los anaqueles y no te alcanza el salario, el gobierno te lleva a tu casa y ahora cada 15 días, y Guárico propone, señora, no pagarlo en divisas, sino a los agroindustriales pagarle en bolívar soberano, incentivar la producción nacional. Y la mejor respuesta imperial que nosotros desde Guárico le hacemos a Donald Trump, al imperio, la mejor respuesta antiimperialista es producir. Señor Alvarado, usted comenta de usura por parte de los empresarios y los productores del país, pero ¿qué pasa? Porque en reiteradas oportunidades el gobierno se ha reunido con estas empresas para tratar temas y precios acordados. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que los precios acordados, cuando yo te hablo de la usura, estoy hablando del bodeguero, del panadero, del sector comercio. Y de hecho yo tengo mañana en la parroquia Sucre, en el sector El Amparo, un operativo de 60 toneladas que traemos de productos Doña Goya, y a precios solidarios, y es empresa privada. Yo presido la Comisión Agroalimentaria, pero estamos dando apoyo a Caracas. ¿Por qué? Porque veo que está ya una harina en la calle a 12.000, 18.000 bolívares soberanos, cuando no, eso no es el precio acordado. Pero lo correcto no sería que un ciudadano pueda ir a un supermercado y elegir la harina o el arroz de la marca que desee. Y no depender de una caja mensualmente que de paso no llega a todos los venezolanos. Es que eso es lo correcto. El problema es que las sanciones que tenemos con los Estados Unidos impiden que nosotros podamos tener transacciones hasta en las medicinas. Y de hecho, fíjate, el Partido Patria para Todos, nosotros, el Partido PPT, estamos solicitando ahí una laraca por la detención de estos diputados. Y yo exhorto desde aquí, desde Globovisión, al fiscal general Terry Williams, oye, ya hay elementos de comisión suficientes para la detención de Guaidó, de Juan Guaidó. Hay que detenerlo, ese señor que tiene que ir preso, porque ha hecho tanto daño al país. Y yo creo que es el momento donde el gobierno nacional tiene que pedir justicia acerca de todo el daño que ha hecho este señor. Y Patria para Todos lo va a pedir en las bases, en el Secretario Nacional, acordamos solicitar, vamos a hacer vigilia en la Fiscalía, en el Ministerio Público, para que el fiscal, con los elementos de comisión que se tiene, que es público y notorio, haga la detención de este señor parlamentario, presidente de la Asamblea Nacional. Antes de tocar este tema político, quisiera comentar y seguir conversando sobre la materia alimentaria. Hace algunos días, el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, denunciaba que en el país solo se produce el 20% de los alimentos que requiere el venezolano. ¿Cómo se puede reactivar el aparato productivo en el país, tomando en cuenta que no tienen las semillas, no hay fertilizantes y las máquinas no se le hacen los tratamientos necesarios para poder funcionar? Fíjate, nosotros tenemos capacidad instalada en Guárico y de 240.000 hectáreas que ya tienen los insumos. De hecho, el gobernador José Vázquez ya lo tiene en su poder para el plan de siembra de este año. Y además tenemos la capacidad de
la procesadora de arroz, que de hecho hoy está en China el constituyente Leopoldo Manto trayendo una planta procesadora de semilla para la siembra de arroz y también una planta procesadora de leche en polvo que hace falta para la caja clac guariqueña. Pero puede el y Guárico... todo eso son, como respondiendo a tu pregunta, esos son los esfuerzos que está haciendo la agroindustria de la mano con la Venezuela Potencia, de la mano con el presidente Nicolás Maduro, que está, mientras toda la derecha, Voluntad Popular, Acción Democrática, está destrozando el país y engañando, porque todos los actos terroristas que ellos están haciendo en cualquier parte del mundo estuvieran presos todos. Y me llama poderosísimamente la atención cómo algunos países, porque cuando hablan, yo escuché hace rato aquí que el planeta entero está preocupado, y cuando hablamos son los países que tienen negocio con los Estados Unidos, que si un terrorista hace lo que pasó el 30 de abril, ya estuviera preso. Señor, y eso Alvarado, lo sabe usted como periodista. Y a propósito de este tema también en materia social, quisiera continuar hablando de esto. ¿Puede la producción del Guárico abarcar toda la demanda a nivel nacional? La producción porque Guárico, si bien es cierto, Guárico está produciendo, ¿qué pasa con los otros estados? El estado portuguesa tiene una capacidad instalada y superior inclusive la del estado Guárico en el tema agroindustrial. Guárico es pionero, está comenzando a procesar sus productos. Antes éramos graneros y todo lo que se produce allí se procesaba en la agroindustria de portuguesa. Ahora no, Guárico ya ha inaugurado 8 plantas ya de alimentos en la gestión del gobernador José Vázquez, sumándolo de portuguesa. Nosotros tendríamos, ayudaríamos a que ahorráramos divisa y nosotros está importando las cajas CLAS, pudiéramos tener un 50% de producción nacional y otro 50%, si nos permiten los Estados Unidos, con su bloqueo y sus locuras y la guerra que está tratando de con las sanciones, creen que nos van a acorralar. Y nosotros estamos produciendo y de la mano, gracias a China, gracias a Rusia, nosotros vamos a fortalecer nuestro país produciendo y rompiendo esos bloqueos sin descanso, trabajando 14 horas diarias produciendo para nuestro país. Adeptos al Ejecutivo Nacional atribuyen la crisis económica y también alimentaria del país a las sanciones por parte de los Estados Unidos. Pero ¿cómo se puede explicar que la mayoría de los productos que contienen las cajas CLAP son importados? ¿Por qué cree usted que el gobierno no ha incentivado la producción nacional? Por supuesto que la ha incentivado. Te estoy hablando que ya en Guárico tenemos una caja. Nosotros ya tenemos capacidad de abastecer Guárico y estamos haciendo más de 20 productos para la caja. ¿Y por qué cree usted entonces que FEDEAGRO dice que solo se produce el 20% de los alimentos que requieren los venezolanos? Lo que pasa es que FEDEAGRO funciona como un partido político que se quite la máscara y se incorpore a trabajar como nosotros. Véngase, yo conozco a Aquiles, vente a Aquiles, vamos a producir ¿Por qué no dice la realidad de cuánto maíz tienen almacenado que esperan que agarre sobreprecio para después venderlo más caro? Todas esas cosas pasan y de hecho aquí ayer estuvo Carlos Prosperi lamentándose porque Acción Democrática y por qué no dice la detención de su hermano por delitos comunes. Es decir, aquí yo creo que tenemos que, el país, los venezolanos, necesitan un mensaje de optimismo, de producir, de llevar alimentos a precios éticos, como se va a hacer mañana en la parroquia Sucre. Yo vi con mis propios ojos esa usura, esos altos precios, y que de verdad, como tú dices, pulverizan el salario. Oye, yo creo que llegó la hora de nosotros ponernos la mano al corazón y decir, mira, vale, vamos a dejar la especulación, vamos a rescatar nuestro país, vamos a querer nuestro país, los venezolanos, y ya basta ¿Cómo dejar en manos de la comunidad internacional. Si los opositores fueran serios, estos señores de Voluntad Popular, no destrozaran el país como lo están haciendo. ¿Cómo evalúa usted, señor Alvarado, la gestión de Agropatria? Porque también FEDEAGRO hace algunos días indicó que se va a perder este ciclo de invierno, que es el más importante en el año de Venezuela, por falta de fertilizantes, de semillas y de materia prima. Todo el esfuerzo se está haciendo y he visto con mis propios ojos cómo las sanciones de Estados Unidos impiden que nosotros podamos transearnos, y hemos hecho maromas para traer la semilla. Ya la logramos. ¿Cuántas semillas llegaron al país? Nosotros tenemos ya para Guárico 240.000 hectáreas para sembrar maíz blanco y maíz amarillo, entre maíz blanco y maíz amarillo. Y tenemos 60.000 hectáreas para arroz, que abastece la producción de Guárico y podemos tener excedente. Nosotros para el año que viene, Guárico será el primer productor de cereales como lo era en el 2005. Y eso es con un esfuerzo, en plena guerra, en plenas sanciones, que nosotros le digamos al país que Guárico propone hacer la caja CLAS guariqueña. Eso es una unión con los agroindustriales, con los productores, y con el gobierno nacional y el gobierno regional y municipal. Eso es parte del ejemplo que,
que nosotros le queremos anunciar hoy al país de que sí se puede resolver el tema agroalimentario. Y mañana yo invito a Prensa Globovisión que vaya a la parroquia Sucre para que vea 60 toneladas de comida para la comunidad. Señor desde Alvarado, Guárico para Caracas, con mucho usted... amor, con mucho cariño, y que lo saquen en las cámaras, porque eso es noticia. Y los invito para que Caracas se entere que sí se puede desde Guárico hacer paliativos para que la gente compre a precios justos y a precio económico. ¿A cuántas personas le llega las cajas CLAP? 6 millones de hogares. ¿Y qué pasa con los otros 24 millones de habitantes que hay en el país? Yo no creo que 6 millones de hogares más de 6 claro, pero ¿qué pasa con las otras personas que no les llegan? Nosotros estamos luchando en esta guerra. Ojalá pudiéramos llegar a todos los millones de hogares que se requiere. ¿Y cómo pero hacen esas personas que no les llegan poder costear la canasta alimentaria, tomando en cuenta que el salario es de 40 mil bolívares? El gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos de cada día incrementar que la caja llegue a todos, a la clase media, le llegue a Ramos Alud, le llegue a Juan Guaidó, le llegue a todos les va a llegar, y de hecho les llega, los primeros que les llega la caja es lo de la Asamblea Nacional, y no lo dicen aquí. Entonces, oye, mire, yo creo que aquí se trata de que Venezuela tiene que rescatarse con los propios venezolanos, ir al diálogo, ir a la paz. El llamado de Patria para Todos es una verdadera unidad produciendo alimentos para todos los venezolanos. Eso es cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden enviarle sus comentarios y sugerencias a nuestro invitado del día de hoy. Él es Pablo Alvarado, es diputado del Consejo Legislativo del Estado Guárico y también presidente de la Comisión Agroalimentaria. Una pausa y en breve continuamos con más.